Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a este top de cosas que deberían de añadir en el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2. Y es que el DLC 8 de Xenoverse 2 está a punto de salir, a punto de lanzarse. En las próximas semanas sabremos noticias, contenido del DLC 8 por fin de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Será este el último DLC? ¿No será el último DLC? ¿Veremos un nuevo juego de Dragon Ball en el futuro? Pues bueno, no lo sabemos, pero vamos a intentar responder a todas las preguntas que sepamos en este vídeo. Bienvenidos al canal. Y antes de empezar, deciros que me voy a quitar esta ropa, que no me gusta nada, esta ropa. Y deciros también que esta noche vamos a estar en directo jugando a la presecuela del Kingdom Hearts en el canal secundario. Lo tenéis en la descripción, canal secundario de gameplays. Va a ser algo especial porque le tengo mucho cariño a esta saga. He jugado desde chiquitito a esta saga, le tengo mucho cariño y me gustaría que estuvieseis todos en este evento. También deciros que estamos subiendo en este canal una serie que va a subirse todos los días a las 4 de la tarde, que es el GTA 4. Vais a ver cómo completo el GTA 4 en el canal, en este. Me gustaría que si no eres fan de GTA, por lo menos te pasases a apoyar y a ver el vídeo, porque creo que se puede venir una gran aventura. Dicho esto, el directo esta noche del Kingdom Hearts, la presecuela, ¿vale? No es ni el Kingdom Hearts 1 ni el 2, la presecuela con Aqua. Y después de haber dicho que estamos subiendo aquí GTA 4, vamos sí que sí con el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2. Ya sabéis que el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2, pues bueno, pues va a salir, ¿vale? Va a salir, está confirmado. El Dragon Ball Xenoverse 2, si lo desglosamos, tenemos 4 DLCs que están dentro del pase de batalla y 4 DLCs que no lo están. Y vamos a comentaros algo, pero antes voy a quitarme esta ropa, ¿vale? Permitidme que me quite esta ropa. Si os gustan este tipo de vídeos, que veo que últimamente os van gustando mucho, podéis darle un buen like al vídeo, ¿vale? Ayudaría un montón que le dieseis un buen like al vídeo. El apoyo es fundamental en el canal. Ya sabéis que lo estamos petando en cuanto a Dragon Ball Xenoverse 2. Y voy a llevar el traje de las tropas del orgullo. No sé por qué, pero me apetece llevar el traje de la tropa del orgullo, que sin duda es uno de los que más me gusta aquí en Dragon Ball, ¿vale? Si encuentro la parte de abajo de las tropas del orgullo, estaría muy bien, ¿eh? Solo digo que estaría muy bien. Piccolo, Goku, el oeste. ¿Dónde estará este pantalón? Tendría que estar aquí. ¿O es que no tiene botas? ¿No tiene botas? No me cuadra a mí que no tenga botas, ¿eh? Puede ser que no tenga botas. Pues bueno, pues en ese caso, En ese caso vamos a añadirle esto. Bien, pues ya está, ya estoy preparado para hablar en el canal. Vamos a hacer unos combatitos sobre el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2. 5 cosas que deberían de estar en el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2. 5, 6, 10, da igual. Y que deberían de, lo que viene siendo, regresar el hype por Dragon Ball Xenoverse 2. Ya sabéis que estamos a la vanguardia de Dragon Ball Xenoverse 2, que somos uno de los canales más fuertes de contenido de Dragon Ball Xenoverse. Y que sí que es verdad que el juego está muriendo. De hecho, estos días voy a hacer un vídeo en plan, el Dragon Ball Xenoverse 2 realmente está muerto, porque creo que sí, creo que el Xenoverse 2 está muriendo poco a poco. Me da pena, me da lástima, pero el Xenoverse 2, chicos, está muriendo, está falleciendo. Es que no hay contenido, es que no sacan contenido. Y un juego de dimensiones tan grandes, pues bueno, pues nos tiene preocupados a todos los fans de Dragon Ball, ¿no? Yo por lo menos estoy todos los días pensando si va a haber un nuevo juego de Dragon Ball o no lo va a haber. Esperemos que sí, esperemos que lo haya. Y esperemos que sea el Xenoverse 3, ¿vale? Ya sabéis que tenemos el Jump Force. Y que bueno, que los servidores, el netcode de los servidores no lo arreglaron como es debido en Dragon Ball Xenoverse 2. Pero eso no nos impide creer que va a salir un Xenoverse 3. Cosas que deberían salir en el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2, en mi opinión. Vosotros en los comentarios podéis poner vuestra opinión. Yo creo que no va a salir Gogeta y Broly, básicamente porque no tiene nada que ver ni tiene sentido que lo saquen en el Xenoverse 2. Pero sí que tiene sentido que saquen, pues bueno, pues digamos que los personajes del torneo de poder, que sacan el torneo de poder, también tiene muchísimo sentido. Y yo creo que Namco Bandai va a apostar por ahí, va a apostar por el torneo de poder. Repito que estos son simulaciones mías, aproximaciones mías. Yo no he hablado con Namco Bandai, pero todo apunta a que sea el torneo de poder. Si no, no tiene sentido que introduzcan a Kefla y introduzcan a Super Vegeta 2, que ese, pues bueno, pues ese sí que no tiene sentido. Pero Kefla sí que no tiene nada de sentido que lo introduzcan, básicamente porque si no van a poner el torneo de poder, ¿para qué pones a Kefla? Pon otro personaje, ¿no? Pon otro personaje como Vegeta Blue Evolution, o otro personaje así tocho también, que los hay, ¿no? Que los hay. Bien, entonces, básicamente, yo creo que en el DLC 8 lo que va a tener, y creo que si no es la semana que viene será la siguiente, que será anunciado, creo, quiero pensar, repito, no son, digamos, no es información confirmada, confidencial, ¿vale? Esto es para hablar con vosotros sobre un debate, ¿no? Yo creo que el torneo de poder va a estar presente en ese DLC, que va a haber un nuevo mapa. Vamos a tener un nuevo mapa, vamos a tener historia, vamos a tener personajes jugables, vamos a tener habilidades, misiones secundarias, cucubanks, o sea, digamos que vamos a tener almas, superalmas nuevas. Y creo que incluso podríamos ver algún personaje rollo Wogasu y cosas así, ¿no? Por las almas zetas que he visto inspeccionando el juego. Yo quiero pensar que el DLC 8 va a contener historia del torneo de poder. Me gustaría que el Dragon Ball Xenoverse 2 terminase con su DLC 8 por todo lo alto con historia del torneo de poder. Si esto pasa, probablemente nos sorprendan a todos y veamos cuatro personajes. Mis cuatro personajes que deberían de estar en el DLC 8 de Dragon Ball Xenoverse 2, para mí, sin duda, son Goku Ultra Instinto, el normal, para poder hacer la historia correctamente, ¿vale? Vegeta Super Saiyan Blue Evolution, ¿vale? Topo, ¿vale? Topo y Jiren 100% full power. Jiren 100% full power. Yo creo que el final del torneo de poder finiquitaría el desarrollo de Dragon Ball Xenoverse 2, los DLCs, y es más, yo después de la salida del DLC, en un teaser, o sea, un vídeo de 15-30 segundos, podríamos ver el desarrollo confirmado de Dragon Ball Xenoverse 3. Es verdad que la gente está muy impaciente por saber cuál es el siguiente juego de Dragon Ball que se va a jugar, pues el año que viene, en 2019, este año. Podríamos decir que no hemos tenido juego de Dragon Ball, pero en realidad sí que lo hemos tenido, que es lo que viene siendo el Dragon Ball Fighter Z. No creo que vayan a sacar un Fighter Z 2, creo que van a continuar con los DLCs de Fighter Z, pero hay que anunciar un juego de Dragon Ball, ¿no? Hay que anunciar un juego de Dragon Ball y hay que volver a hacer a la gente creer en el contenido de Dragon Ball, que eso es lo más importante, ¿no? Por hacer, lo más importante es que la gente vuelva otra vez a disfrutar del contenido de Dragon Ball en el canal. No solo en el canal, sino a nivel mundial. Xenoverse está un poco debilitado. Xenoverse está ya en las últimas. El juego ya no le puedes sacar más, ya no le puedes exprimir más. Yo me siento por las tardes y digo, ¿de qué hablo? ¿Qué hago? Si lo hemos hecho todo. Hemos descubierto todo, todas las guías, todos los trofeos. Me queda un trofeo para el trofeo de platino, que es el del modo coliseo de los héroes. Pero el Dragon Ball Xenoverse 2 a mí me ha encantado, pero es que ya no tiene más contenido para subir. Y a no ser que decidan quedarse con el Xenoverse 2 y hacer 850 DLCs, yo creo que con la película de Dragon Ball Super va siendo hora de anunciar un Xenoverse 3 ya. Con todo el hype, con todo el hype, yo creo que va siendo hora de anunciar un Xenoverse 3. Además, acertarían muchísimo. Y yo apuesto fuerte por el DLC 8 por el torneo de poder, ¿vale? Por el torneo de poder. No apuesto por Gogeta ni Broly, básicamente porque Gogeta no ha sido confirmado. Ojo que la semana que viene se podría confirmar. O el mes que viene. Entonces me callaría la boca. Se podría confirmar, pero aún así no tiene sentido que saquen un DLC con dos personajes de una película que ni siquiera ha salido. Y si vamos a esperar a diciembre o a enero, a diciembre creo que es, para un DLC de Xenoverse 2, el juego completamente va a morir. O sea, el juego va a morir, no lo va a jugar nadie. Sí que es verdad que hay gente jugando en los servidores del tanto el Xenoverse 1 como el Xenoverse 2. Es verdad que la gente está jugando en los servidores, pero no es muy poblada la gente. Yo creo que habría que aguantar esa gente y sacar un Dragon Ball Xenoverse 3. Han tenido tiempo para desarrollar el juego. Recordamos que los desarrolladores del Xenoverse no son los mismos que los del Fighter Z. Por tanto, han tenido tiempo, mucho más tiempo del debido, para desarrollar un juego, para desarrollar un Xenoverse 3, ¿vale? En condiciones. Recordamos que DIMS, esta empresa, suele hacer los juegos de Dragon Ball por trilogías, si son exitosos, véase el Budokai, Budokai 1, Budokai 2 y Budokai 3, mientras que System Artworks ha hecho el Dragon Ball Fighter Z y se ha dedicado pues a hacer este gran juego, este gran arcade que es el Fighter Z. No tienen nada que ver, por tanto, el desarrollo de una con el desarrollo de otra son diferentes. Hay gente que se cree que por haber desarrollado el Fighter Z esta temporada no le han dado al Dragon Ball Xenoverse. Pues no, yo creo que un Xenoverse 3 podría estar muy bien. Apuesto por el torneo de poder, apuesto por los personajes que he dicho, y me gustaría que me dijeseis qué creéis que va a salir vosotros. ¿Gogeta? ¿Qué cojones? ¿Qué creéis que va a salir vosotros? ¿Gogeta o Broly? Me lo podéis dejar en los comentarios. Y si os gusta este vídeo, esta nueva sección, darle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis, y por supuesto, activar la campanita y ver las otras series. Recuerdo, esta noche, en directo, Kingdom Hearts 3, bueno, presecuela de Kingdom Hearts 3 con Aqua. Y, pues bueno, pues seguir la serie de GTA 4, que la tenéis abajo en la descripción, y que hoy he subido aquí un vídeo en el canal. Sería increíble que apoyaseis esta serie, como yo vengo haciendo, pues bueno, por vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, por verme, y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.